que digo yo, digo que Aragón suena, y suena además en colores, atención, y al cubo también, esto de cubo viene pintado. ¿Por qué? Porque nuestra banda de hoy, atención, fíjate, presenta disco, se llama Origen, el disco, ya es una realidad, y fíjate, aquí te pone todo, fíjate, es, mira, te explico, esto es la Sala López, vea, aquí pone S, la S con la L con la, ¿vale? Sala López, 3 euros, será el 29 de septiembre la presentación de este disco. De este disco, ahora sale el disco, ahí, de este disco de aquí, ¿vale? Ahí estamos. Una grabación hecha a conciencia y una presentación también que tiene pintas de estar hecha también muy a conciencia, que merecerá la pena ir a ver el 29. Cube, que muy buenas, bueno, el grupo a completo. Buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Mucho grupo para poca cámara, pero haremos lo que podamos, ¿de acuerdo? Haremos lo que podamos. Que antes que nada, enhorabuena, porque esto, digo yo, que se ha hecho a conciencia, y es cierto, está hecho a conciencia. Ves el diseño gráfico, ves las fotos, ves el libreto, y se nota, ¿no? Pero lo escuchas y joder cómo suena esto también. ¿No? ¿Habéis grabado con Jorge Escobedo? Sí, sí, hemos grabado con Jorge ahí en Madrid, y la verdad que es lo que dices, es un trabajo que está muy, muy currado, y ha habido mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, sacrificios. Entonces, bueno, estamos súper contentos de que ya llegue mañana, que empieza ya, sale a la venta, y a partir de ahora disfrutarlo. Exactamente, sale esto a la venta, fíjate, el viernes, ¿de acuerdo? Viernes 14, ¿vale? Porque viernes 14, porque la presentación será en el Carisma, ¿no? No, la presentación, o sea, la presentación me refiero, la primera edición. La primera edición será mañana en el Carisma. Ajá. Sí, día 14 de septiembre, viernes, a partir de las 9, haremos una audición de Origen. Vale, de acuerdo. Bueno, mañana, en realidad hoy, porque es que, a ver, esto, amigos televidentes, se grabó ayer, ¿vale? Pero sale hoy, ¿vale? Si lo escuchas ya más tarde, ya ve el 29 directamente, ¿vale? 29 ya no merece la pena. Pero que sepas que la presentación ha sido en el Carisma, el viernes 14 de septiembre. Si puedes llegar, merecerá la pena, porque va a ser la primera oportunidad de poder escuchar al fin este disco. Que ahí está, ahí, mira qué majos ellos, ¿vale? Que digo que suena muy potente, que cada detalle se nota en el disco, en su sonido. También se nota en el diseño gráfico y también incluso en vosotros, ¿no? También importante incluso vuestro aspecto, ¿no? Vuestra ropa. Así es. O sea, hemos querido dar una vuelta de tuerca desde Sinergia, ¿no? Entonces sacamos el EP y desde el principio sabíamos que queríamos más, queríamos ofrecer más a la gente en todos los aspectos, a nivel de sonido, a nivel de imagen, y entonces es un reto para nosotros el lanzarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues vámonos a Madrid, vamos a buscar al mejor productor que nos pueda producir ahora mismo nuestro trabajo, y vamos a contar con los mejores medios a los que nosotros podemos llegar. Y la verdad es que ha salido todo muy rodado, ha sido, como dice Mario, un esfuerzo muy grande por todos, en todos los aspectos, pero ha merecido la pena, y bueno, y creo que estamos ofreciendo algo mucho más avanzado de lo que podíamos ofrecer hace 3 años cuando sacamos Sinergia. Oye, ¿cómo es trabajar ahora con el Escobedo? Vamos a ver. Pues es un placer, es un tío que tiene las ideas muy claras, que sabe muy bien lo que quiere, lo que busca. Y él es un poco lo que nos decía, él lleva 22 años trabajando en el mundo de la música y conoce el negocio perfectamente. Entonces, cuando tú te pones a hablar con él, a los 5 minutos sabes que es el camino que hay que seguir, ¿no? Oye, te hablo lo que es trabajar con él, y también te hablo lo que es grabar en un disco que se llama Cube. En un estudio. En un estudio, exactamente. Sí, sí. La verdad es que cuando entramos en Cube, pues íbamos todos pues con los ojos abiertos, ¿no? Porque es un estudio muy mítico, ¿no? Ahora mismo, en estos momentos, precisamente, está grabando Mago de Oz en Estudios Cube. Y es un estudio por donde han pasado pues grupos como Sober, por supuesto, como Hamlet o como otros tantos, ¿no? Que son las grandes referencias, ¿no? De los estilos a los que nos acercamos nosotros. Entonces, entrar allí es como entrar en un templo, y trabajar tanto con Jorge como con Alberto Seara, el ingeniero de sonido, es realmente un auténtico placer. Bueno, solo los grandes, ¿no? Pueden llamarse Cube, ¿no? Ok. Bueno. Sí, no, hay son gente humilde y tal, y sabedores de que son los más grandes, pues bueno, pues dicen, nada, nos callamos porque somos... Por la talla, es por la talla. Eso, como vale, eso. Grande por la talla. Por la talla de vosotros y tal. Oye, y vamos a ver, porque
Sobre todo me comentabas tú, antes hablábamos, del el material con el que trabajas tú, con el que tocas tú, ¿no? Sí. El acuerdo que tienes, porque esto también es curioso, ¿no? Esto de llegar a un acuerdo con una marca, ¿no? Para tocar con una marca que además te gusta especialmente, ¿no? Y el haber podido llegar con ellos a un acuerdo para utilizar, supongo que siempre utilizas sus productos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, algo que es un placer, ¿no? Que dices tú, hombre, pues sí. Llegar a un acuerdo, yo doy la imagen y utilizo siempre esto, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que es un placer haber contado con las dos marcas que además siempre... ¿Qué marcas son? Son Sabian y Big Tear. Vale. Y siempre he trabajado con ellas y estoy súper contento de siempre. Entonces me llegó un momento, me ofrecieron ser su endoser y adelante. Y la verdad es un placer, se trabaja súper bien, estamos metidos en muchos proyectos y la verdad que es una pasada. Muy bien. Porque, bueno, hace poco en el Facebook de Big Fish salió unas fotos que hicimos con la batería y con todo el material de ellos y fue una repercusión social bastante, bastante buena. Uh-huh. Como demás, o sea, la publicidad de todo Cube y demás, como publicidad mía, todo es muy bien, muy contento. Lo malo será que algún día se te rompa algo, ¿sabes? A última hora y solo tengo... Solo me queda de esta otra marca, ¿ahora qué hago? No, ahora, hombre, suelen ser... Nada más eso es bueno también, que cuando llegas a estos puntos, ¿no? Son muy rápidos ahora de abastecerte de material. Vale. De un día para otro prácticamente tienes todo el material en la ciudad donde lo necesites y se trabaja muy bien. Desde aquí yo quiero pedir que no le manden más platos, por favor. Nos está dejando sordos. O sea. Que tapones. No te vicies mucho los platos, ¿verdad? Eso es un vicio, ¿eh? Porque al final suena ahí todo... Tienes que poner las botas ahí. Sí. Madre mía. Oye, que entonces, bueno, pues con esa batería, por supuesto, y ese material, el día 29, ¿qué vamos a ver ahí? Porque ya hace un tiempo que nos vemos en directo, ¿no? Que ya hay ganicas y supongo que también tenéis ganas vosotros, ¿no? De darlo todo ahí. Pues sí, la verdad que desde el 11 de noviembre del año pasado no hemos subido a un escenario y este día pues lo estamos esperando. Es una cuenta atrás total para nosotros, estamos con unas ganas a tope y claro, queremos salir ahí a demostrar realmente que nos lo hemos currado y que como suena lo vamos a hacer en directo. Bien, bien. No va a haber colaboraciones en vuestro directo, por lo visto. Va a haber sorpresillas. Vamos a intentar que hasta el final hay un pequeño halo de esperanza de que pueda haber alguna cosita, pero bueno, aparte de las colaboraciones va a ser un concierto que va a tener muchas sorpresas y por eso yo no me lo perdería. Hombre, ya ha habido aquí una colaboración importante, ¿no? El Toño Leza... Ha habido dos colaboraciones. Pues la verdad que es súper importante para nosotros. La primera es Toño Leza de Las Novias, que nuevamente ha vuelto a colaborar con nosotros. Y desde aquí queremos mandarle un abrazo enorme, porque el tío siempre ha estado dispuesto. Uh-huh. O sea, maravilloso. Y luego hay otra colaboración, que es de Jorge Escobedo, que en uno de los temas pues hace un solo de guitarra que es para escucharlo. Me lo puedo imaginar. Alucinante. Bien, bien. Bueno, lo podemos imaginar. También es importante la colaboración, algo más que colaboración, de su manager, ¿no? De Mónica Carrera, pues por favor, ¿no? Pues sí, desde aquí la verdad que le queremos dar un... Está en la sombra, ahí la tenemos ahí, en la sombra. Es un trabajo en la sombra, ¿no? Pero que a veces hay que reconocerlo también, hombre. No, por supuesto que hay que reconocerlo y sobre todo pues todo lo que nos está ayudando, todo lo que nos está apoyando desde el primer momento sin pedir nada a cambio. O sea, estamos encantados contigo, Mónica. Hay que decir que... Les mete caña, ¿eh? Ya han venido aquí ya. Sí, nos estresa un poco, pero bueno. También como tiene que ser, que eso es. Está bien, porque si no, nosotros nos relajamos y no tenemos prisa para nada, pero. Ella es la que siempre está, tú para aquí, tú para allá, no sé qué hay que hacer esto. Pero bien, bien. Así que saber algo más de ella en este caso, pues en los personajes de aragonmusical.com, ahí dentro de la sección de personajes aparece, ¿vale? Y puedes saber más de su vida, de su obra y de sus milagros. Y bueno, de sus criaturas, fíjate, estas son también parte de esto, desde luego es también, por supuesto, de ella, ¿eh? Sus criaturas. Que enhorabuena por este origen, que enhorabuena por este disco, ¿de acuerdo? Algo que queráis añadir, importante. Yo quería añadir, no se puede olvidar nada, ¿eh? Quería añadir una cosa que para nosotros es importante, porque la grabación del disco con Jorge Escobedo en Madrid en Estudios Cube ha sido súper importante, las colaboraciones que hemos tenido de lujo, pero luego hay otra cosa que queremos agradecer enormemente a toda esa gente que desinteresadamente nos está apoyando, o sea, colaborando con nosotros. Por ejemplo, la ropa es de Silvia Santuari, que es una modista de Zaragoza excepcional. Uh-huh. O sea, ella nos ha hecho esa ropa tan maravillosa que veis ahí en las fotos. Luego todo lo que es el diseño del libreto nos lo ha hecho también un amigo nuestro, que es José Antonio Tebar. Muy bien. Las fotografías que veis en el cartel pues son de Luis Gascón, que es otro fotógrafo también excepcional. Y entonces pues la verdad que nos sentimos súper arropados
Luego también está Nacho de OK Corral, que es los locales donde nosotros ensayamos. Sí. Es gente que está totalmente volcada con nosotros y eso es... O sea, para gente como nosotros, que como tú has dicho, somos poquita cosa, pues nos enorgullece enormemente que todos ellos colaboren con nosotros. Entonces, desde aquí, pues mandarles un gracias así. Muy bien, Cube. Y con la gente que hay detrás también, que me consta, ¿no? Que hay gente detrás, no solamente colaborando, sino a lo mejor con la mejor de las colaboraciones, que es la de estar debajo del escenario, ¿no? Seguir a una banda, ¿no? Es que ahí es donde está un poquito toda la ilusión de todo este proyecto, que encuentras un montón de gente que está ahí. O sea, nosotros tenemos una especie de coña, que digamos que es... Nos llamamos Cube porque son seis caras, nosotros somos las cinco. Bueno, ahora al entrar Mónica está completo el cubo. Ya soy la seis caras. Que no se enfade la sexta cara, que es la gente que siempre ha estado desde el principio en los conciertos apoyándonos. Ajá. Y lo que te estoy diciendo, o sea, colaborando desinteresadamente, estando siempre ahí, o sea, es una maravilla. Entonces así da gusto hacer cosas. Por eso el día 29 pues es un regalo para todos ellos. Hemos estado ahí pues desde estos 5 años que llevamos juntos. Ajá. 5 años, se dice pronto. Se pasa el tiempo volando. Hay que decir que no hay bandas como vosotros en Zaragoza y eso también es importante, ¿no? Creo que a la hora de que la gente, ¿no? El público se implique, muchas veces también cuando escucha algo diferente, ¿no? Bueno, pues pasan estas cosas también muchas veces. Yo sí que creo que vais muy por libre, ¿no? Y que eso también se nota al final, ¿no? Sí, la verdad que intentamos hacer lo que nos sale. O sea, no queremos imitar a nadie ni queremos pues causar la sensación del momento. O sea, somos Cube, somos nosotros, somos cinco amigos... Haciendo rock y entonces pues sale lo que sale. No sé si es la fórmula o no es la fórmula, pero bueno, es lo que decimos nosotros. Ahora la gente tiene que decir que es la que más importa, claro. Que nosotros digamos al final, es la gente la que tiene que valorar origen y esperemos que les guste. Pues muy bien, pues vais a ser vosotros, amigos televidentes de aragonmusicaltv.com, los que elegís, ¿de acuerdo? Nos quedamos ahora con un poquito de su música. Y ya veréis cómo suena esto. Oye, si os quieren buscar por internet, ¿qué hacen? Cubeweb, creo que era cubeweb.es. Al diseñador de la página web, que tenemos una página web que es genial y es gracias a él, así que os lo cuente él. Bueno, ahora mismo está www.cubeweb.es. Muy bien. Ahora mismo está cerrada con una pequeña cuenta atrás hasta la salida a la venta. Pero vamos, supongo que según cómo nos levantemos el sábado por la mañana, pues la abriré. Con todas las cosas nuevas que hay en la web, donde se podrá incluso comprar el CD y todo el merchandising, camisetas y demás. Y bueno, y en Facebook, que es donde más se está moviendo la gente, indudablemente ahora, se nos puede encontrar también. Tenemos una página de Facebook y demás, MySpace y bueno, no recuerdo ahora mismo otras plataformas que nos lo están llevando incluso desde fuera de Zaragoza. Un fuerte saludo para Rai de Valencia, que es la persona que se está encargando ahora de MySpace. Y bueno, pues simplemente en Google pones Cube Zaragoza y aparecemos nosotros. Muy bien, pues poco más que decir. Que muchas gracias, ¿de acuerdo? Y que, bueno, que salga bien también, ¿vale? Esa presentación en directo 29 en la Sala López. Vale, ahí estaremos. Muchas gracias.